perspectiva de lucha común por el derecho a decidir de las mujeres. Cuando decimos el derecho a decidir, no incluye exclusivamente el aborto, es el derecho a decidir tu vida, dónde quieres vivir, si quieres ser migrante, si quieres trasladarte, y sobre todo lo que hace al enfrentar la cultura de opresión que está naturalizada en nuestra sociedad. Me parece que lo que nos une es enfrentar este pensamiento autoritario y fascista que va desde movimientos nuevos, con mis hijos no te metas, la llamada el odio a la ideología de género, identificarnos, llamarnos feminazis. Bueno, todas esas cosas, eso también nos une, porque en realidad estamos siendo atacadas por defender el derecho justamente amplio de todas las mujeres a tomar la palabra, a hablar de por sí mismas, a organizarse, en fin. Es verdad que todas las latitudes y todos los lugares tienen una realidad peculiar, ¿no? Pero el tema de la violencia es un tema que se reproduce a veces de una manera eficaz, bien eficaz, más de la que quisiéramos, a pesar de todas las políticas progresistas que tú puedas incorporar. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Nosotras queremos tomar la voz y por eso es que llegamos a esta cumbre de base en Porto Alegre. Y también luchamos porque si se cae el heteropatriarcado, también se cae el capitalismo, que es la segunda opresión que nos empobrece, que nos hace sufrir y que hace sufrir a nuestras familias, a nuestros barrios, a nuestros pueblos. Hay más feminicidios ahora, hay más violaciones a mujeres y eso de alguna manera a veces nos debilita. Sin embargo, hay grupos, hay colectivos, hay mujeres que seguimos luchando. Lo que hace falta es unirnos todas, porque no estamos también unidas.